Bien, estamos en vivo, podemos empezar. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este increíble evento donde vamos a presentar los resultados de del estudio de brechas de género digitales en la población adolescente en el Perú. Me presento, mi nombre es Ana Pao, soy de La Libertad, representante en esta oportunidad de Gafas Moradas Perú, y en esta mañana voy a ser moderadora en esta increíble presentación junto a mi compañera Kiara. Kiara, te doy el pase para que puedas continuar con esta increíble presentación. Hola, mucho gusto, Ana Pao. Hola a todas, todes y todos. Soy Kiara, representante de Lima y parte de la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima Metropolitana, Comulía. Es un gusto compartir la moderación con mi compañera Ana Pao. Les damos la bienvenida a la presentación del estudio exploratorio de las dimensiones de las brechas digitales en población adolescente en el Perú, que ha sido realizado por el equipo de UNICEF e Hiperderecho. Cuéntanos, Kiara, ¿con quién vamos a contar esta mañana para la presentación de este estudio que ha hecho UNICEF junto a Hiperderecho? Claro que sí, Ana Pau. En esta mañana nos acompañan el equipo de UNICEF, Hiperderecho y un poderoso panel de comentaristas adolescentes, compañeras que son representantes de diferentes organizaciones de Lima, Madre de Dios y Loreto. Bien, entonces iniciamos este evento dándole la bienvenida a Luisa Martínez, oficial en género de UNICEF, para el saludo de apertura de la presentación del estudio de este evento. Te damos el pase, Luisa. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Ana Pao y Kiara. Qué gusto compartir con ustedes este espacio y a todas las panelistas que nos van a acompañar esta mañana. Nos parece muy importante desde UNICEF generar siempre un espacio donde las adolescencias puedan dialogar sobre los problemas, sobre las diferentes problemáticas que las involucran. Y esta mañana tenemos una bonita conversación sobre las brechas digitales de género, ¿no? Y me parece que va a ser muy potente, como tú lo has señalado bastante bien, escucharlas, escuchar sus reflexiones y sobre todo establecer juntas una ruta de cómo vamos a superar estas brechas digitales de género que claramente nos afectan mayoritariamente a las mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esta realidad de la participación de las niñas y las adolescentes y mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología? Y para nosotros también es importante contar con nuestros socios de Hiperderecho, quienes han acompañado un poco más de estos hallazgos. Entonces, bienvenidos a todos y todas las que estén conectadas esta mañana para conversar y para escuchar a estas adolescentes ponentes que van a reflexionar sobre la temática. Muchas gracias, Luisa. Qué tan importante el objetivo que ha tenido este estudio que nos van a presentar. Y para ello vamos a presentar a Litu Bazán y a Martín Jaime, que no son investigadores de Hiperderecho. Nos van a presentar los principales resultados del estudio exploratorio sobre brechas digitales de género en población adolescente en Perú. Les damos el pase. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias a todas, todos, todes quienes están aquí compartiendo con nosotros. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alitu Bazán. Es un gusto estar aquí presente con ustedes. Como bien han mencionado, formo parte del equipo de investigación y hoy con mucha felicidad y emoción estamos aquí para compartir algunas reflexiones en torno a este estudio.
Antes de comenzar, quisiera agradecerles desde aquí todo el compromiso y disposición con quienes hemos trabajado y en especial aquellas y aquellos adolescentes, quienes nos han permitido escucharles, conocer un poco más sobre sus preocupaciones, intereses, experiencias al momento de usar el Internet. Qué importante es generar más espacios de intercambio, compartir y difusión sobre sus vivencias, ya que tantos adolescentes y las mujeres adolescentes tienen mucho que enseñarnos a todos nosotros. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar, voy a hablar un poquito del diseño metodológico. Este es un estudio exploratorio para conocer la realidad de mujeres y adolescentes en torno a todo el país que representan entre 12 y 17 años de edad. Para esto, trabajamos con un cuestionario que se aplicó virtualmente y por llamadas telefónicas para poder incidir en aquellos lugares en donde no se tenía una señal adecuada o estable de Internet. Adicionalmente, complementamos con 10 entrevistas. Ahora, ¿qué hemos encontrado? En esta primera etapa recogimos las respuestas de 874 personas que viven en las 25 regiones del Perú. Con respecto a esta primera dimensión, al acceso material, encontramos que muchas y muchos adolescentes enfrentaron problemas para conectarse a Internet y acceder a equipos tecnológicos. Respecto precisamente al acceso material, un 25.26% del total de adolescentes a menudo no tiene señal de Internet donde vive, mientras que el 15.05% indicó que es demasiado caro para ellos y su familia contar con Internet en casa. Una diferencia con relación al género que nos llamó mucho la atención es que 10% más de mujeres debió prestarse un dispositivo durante esta etapa de pandemia para asistir a sus clases virtuales, a comparación de los hombres. Ahora, siguiendo con esta presentación, voy a hablar sobre lo que es el acceso motivacional. En el hogar, más adolescentes, hombres y mujeres, señalaron que una familiar mujer es quien les anima a explorar y buscar información en Internet. Vamos a recordar que el hogar ha cobrado una gran importancia ahora que es nuestro lugar donde la mayor parte del tiempo pasamos y realizamos casi todas nuestras actividades. Por otro lado, cuando les preguntamos por quién les ayuda a utilizar los dispositivos, más personas indicaron que había sido un pariente masculino. De tal forma, encontramos que cuando se les preguntó por el incentivo hacia cosas nuevas y cosas que les puedan beneficiar, más adolescentes hicieron referencia a su mamá, a sus hermanas, tías, primas, entre otras. Mientras que cuando les preguntamos sobre una guía un poco más técnica de cómo emplear el celular, la computadora, entre otras, más personas mencionaron a sus padres, a sus tíos o a sus hermanos. Respecto a la escuela, que es otro ámbito también bastante complejo y que se ha visto muy impactado en estos tiempos, encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que las docentes mujeres tendrían un rol más activo en la motivación, a diferencia de sus pares masculinos. Ahora, ¿qué hemos encontrado también con respecto a lo que es habilidades? Encontramos algunas diferencias significativas que podemos apreciar aquí en estos cuadros. Por ejemplo, sobre las habilidades de usar el Internet que perciben, digamos, estos adolescentes, nos han comentado que más hombres dijeron que sabían o sabían muy bien desempeñarse en algunos programas que requieren operaciones de varios pasos o relativos a lo que es el área de los números, como usar Excel o lenguajes de programación en Python, entre otros. Mientras que menos mujeres hicieron referencia a estos programas, lo que significa que no pueden hacerlo o ven cierta dificultad para poder practicarlo. Por su parte, más mujeres dijeron que se desempeñaban bien o muy bien en competencias relativas a la comunicación, como enviar mensajes, a comparación de los hombres. A comparación de los hombres, también algo muy importante es que las mujeres indicaron que sabían configurar su privacidad en redes sociales y bloquear o eliminar contactos de sus redes. Es importante mencionar que las habilidades que aprendemos tienen que ver con los conocimientos y recursos que tenemos a la mano, asimismo como las dificultades que enfrentamos a la hora de navegar en este espacio digital. Y también lo que nos enseña el entorno mismo, así como las necesidades que tenemos a la hora de hacerlo. Voy a dar paso a Martín para que continúe con esta exposición. Muchas gracias, Elitu. Buenos días a todas y a todos. Bueno, un aspecto importante, como podremos ver en la siguiente diapositiva, es que hemos encontrado que en torno a las oportunidades
un 53.92% de mujeres respondió no considerar estudiar una carrera STEM, ¿no? Frente a un 32% de hombres, ¿no? Ustedes ahí pueden ver que hay una diferencia bastante marcada en la selección vocacional, ¿no? Por otro lado, en la diapositiva 6, podemos ver qué riesgos conlleva el uso de Internet, ¿no? Hemos encontrado dos importantes. El primero es el uso excesivo de Internet, ¿no? En donde vemos que en tendencia un 42.69 de adolescentes mujeres y un 36.29 de hombres indicaron dejar de comer o dormir por pasar mucho tiempo en Internet. Mientras que un 32.11 de hombres y un 25% de mujeres mencionaron que sus notas en la escuela habían decrecido por navegar excesivamente en la red. Por otro lado, también se ha registrado como un riesgo la intimidación y el bullying. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, un 24.28 de adolescentes hombres y un 19.84 de adolescentes mujeres señaló que se han burlado de ellos a través de redes sociales, ¿no? Foros en internet u otras plataformas web. Es interesante, sí, siguiente, por favor. Es importante que ustedes puedan ver cómo se han registrado ciertas actividades riesgosas en línea, ¿no? Y que mientras las mujeres adolescentes tendrían que aprender a manejar mejor las configuraciones de seguridad de sus redes, los hombres adolescentes tendrían menos miedo a realizar actividades riesgosas en línea. Ustedes pueden observar aquí un desagregado de las actividades riesgosas, ¿no? Por ejemplo, agregar a personas desconocidas o que se han encontrado con alguien que conocieron en línea o han enviado información personal a desconocidos por internet o han enviado fotos y videos de sí mismos a un desconocido, ¿no? Ahí ustedes pueden observar cómo la tendencia es que los hombres realicen más acciones riesgosas que las mujeres, ¿no? Por otro lado, en la diapositiva 8, podemos ver que más mujeres han reportado recibir mensajes insultantes, amenazantes o incómodos, ¿no? Observemos que hay un 29% de mujeres que afirma haber recibido mensajes de este tipo frente a un 22.45% de hombres. En la siguiente diapositiva podemos observar, por ejemplo, un desagregado sobre quiénes perpetraron este acoso en línea según reportan las personas encuestadas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que en la mayoría de casos se reporta a un hombre desconocido como el perpetrador. Luego, una mujer desconocida, luego un enamorado o ex enamorado, después un familiar hombre y finalmente una enamorada o ex enamorada, ¿no? En el caso del primero, ustedes ven que hay un porcentaje del 32% y 25% en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Frente a un 0.78% y 3.13%. En la última mención. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo las y los adolescentes reportan responder ante estas agresiones. Por ejemplo, un 38.64% de mujeres bloqueó a la persona agresora frente a un 30% de hombres adolescentes. Por otro lado, un 14.36 de adolescentes mujeres y 10.9 de hombres usó los mecanismos de denuncia de las redes sociales para reportar dicha agresión. También el 62.1 de encuestados afirmó que puede recurrir a alguien de su familia por apoyo o consejo, mientras que solo un 45% de encuestados respondió esto.
Sin embargo, más adolescentes mujeres, 6.7, que hombres, 3.6, sostuvieron no haber hecho nada por el temor o la ansiedad que esta situación les ocasionó. Bueno, todos estos datos nos han permitido sacar tres reflexiones sobre cómo hemos visto de manera muy general esta dinámica y esta situación. La primera es que los adolescentes hombres tendrían una mayor autonomía al usar Internet, en contraste a una mayor dependencia de algunas mujeres. La segunda es que habría un menor interés de parte de los hombres por compartir los problemas que enfrentan en espacios digitales, ya sea por sentir que deben resolverlo por su cuenta o por no encontrar un soporte. Y finalmente, mujeres adolescentes serían más cautelosas a la hora de usar Internet de forma riesgosa, porque perciben que es más peligroso para ellas que para sus contrapartes masculinas, ¿no? Sin embargo, son ellas quienes perciben más agresión, ¿no? Estas serían algunas reflexiones. Espero que esto sea muy útil para ustedes y seguimos hablando. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación a Alitu Bazán y a Martín Jaime, y por presentarnos esta visibilización de las brechas digitales en la población adolescente, que es muy relevante en este contexto que vivimos, porque muchas de nosotras como adolescentes que estamos presentes seguimos viviéndolo, valga la redundancia, y seguiremos viviéndolo lamentablemente. Así que tenemos que estar como preparadas, preparados, preparadas para lo que sí. Entonces, daré el paso a Luisa Martínez de nuevo para que nos pueda dar el contexto de este estudio, el por qué y para qué se realizó el estudio. Te doy el pase, Luisa. Muchas gracias, Ana Pao. Creo que es importante parte de lo que tú has señalado, ¿no? Efectivamente, la pandemia, el contexto de esta pandemia nos ha mostrado muy claramente cuál es el rol y la importancia que tiene el entorno digital en la vida de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este entorno digital que está en constante cambio, evolución, expansión, y tiene una creciente importancia en casi todos los aspectos de la vida de las adolescentes también, ¿no? Hace muy poco, el año pasado, precisamente el 2 de marzo del 2021, el Comité de Derechos del Niño elaboró la Observación General número 25, ¿no? Una observación que precisamente refiere a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en este entorno digital, ¿no? Donde explica la forma en que los estados deben aplicar la Convención de los Derechos del Niño en relación a este tema y ofrecer orientación en temas y medidas legislativas, normativas, ¿no? Para garantizar los derechos, porque claramente el entorno digital ofrece oportunidades para hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las funciones como educación, que vimos ahora en pandemia, las funciones de interacción social, incluso muchos de los servicios que da el gobierno, o incluso las compras, ¿no? En el ámbito del comercio, hoy se generan desde el entorno digital, ¿no? Por eso es tarea de los estados, ¿no? Tomar en cuenta estos avances, comprender estos usos, y sobre todo garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este entorno, tomando en cuenta lo que aquí se ha comentado a propósito de los riesgos, oportunidades para su bienestar, pero también las brechas de género, ¿no? Está claro que los estereotipos y mandatos de género limitan muchas veces las oportunidades de niñas y adolescentes mujeres en dedicarse a el ámbito que a ellas les interesa, especialmente la ciencia y la tecnología, ¿no? Por eso, para nosotros desde UNICEF, ha sido muy importante generar esta evidencia útil para tener este primer acercamiento sobre la brecha digital de género existente en la población adolescente, ¿no? Los hallazgos que nos han presentado nos permiten trazar una ruta clara de políticas en educación, conexión, en conectividad, comunicaciones, protección, que se requiere, ¿no? Para garantizar precisamente que más adolescentes se inserten en el mundo digital
de forma que puedan aprovecharlo y desarrollar todo su potencial con una experiencia además que les sea segura, ¿no? A mí me parece importante rescatar en parte de los hallazgos del estudio que se ha presentado, ¿no? Cómo es que las adolescentes en mayor porcentaje han enfrentado barreras para acceder, por ejemplo, a los celulares, a las laptops, ¿no? Que debieron compartirlo con familiares, ¿no? Prestarse los celulares, por ejemplo, para asistir a las clases, ¿no? También me parece importante esta mención que se ha hecho en términos de motivación, cómo las adolescentes identifican, ¿no? En más de la mitad de ellas a una familiar mujer como la que les brinda recomendaciones, ¿no? Para poder explorar, para poder empezar a utilizar el Internet incluso de forma segura, ¿no? Creo que es muy importante también resaltar cómo el estudio nos muestra que casi 3 de cada 10 adolescentes mujeres, ¿no? Indica que también son en el ámbito de la escuela, las docentes, las que las incentivan a explorar el Internet. Entonces, evidentemente hay un tema motivacional que es súper importante de parte de familiares, docentes, que estén al lado de las adolescencias para motivar su uso de forma segura, ¿no? Me parece clave lo que se ha señalado en términos de habilidades digitales, ¿no? Yo quiero remarcar allí porque precisamente nosotros desde UNICEF venimos en una iniciativa, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Una iniciativa llamada Skills for Girls, que en el Perú le llamamos Más Chicas Tech. Es una iniciativa que tiene como objetivo, ¿no? Permitir que más niñas, adolescentes, mujeres en el mundo puedan acceder a programas de ciencia y tecnología y puedan ir posicionándose en este campo, ¿no? En ese sentido, quiero resaltar este hallazgo que se ha referido de cómo las adolescentes mujeres, digamos, mayoritariamente se encuentran desarrollando habilidades relacionadas a lo funcional, al operativo, que no es tan complejo respecto a a sus pares hombres que sí se encuentran, digamos, al menos así lo han referido ellos, que se encuentran, digamos, con mayores habilidades para desarrollar, digamos, otro tipo de habilidades mucho más complejas vinculadas, por ejemplo, a la programación, ¿no? En ese sentido es bien importante entender entonces que hoy día existe una brecha en términos de habilidades digitales que es importante revisar, entender, ¿no? Que está asociada con la motivación, que está asociada con la cantidad de referentes mujeres que existen también para las propias adolescentes, para sentirse, digamos, cómodas en este campo de ciencia y tecnología. También está referido a varias de las barreras familiares que existen, por ejemplo, asociadas con el uso de horas en tareas de cuidado, ¿no? Entonces, solamente quiero cerrar con esto, con decirles que para nosotros desde UNICEF esta evidencia nos ayuda para dialogar sobre estas brechas existentes en la población adolescente y en definir una ruta precisamente para que nuestro país pueda ir cerrando brechas en habilidades, en conectividad y en seguridad. Gracias, Ana Paula. Muchísimas gracias a ti y agradecemos por tus aportes. Agradecemos por sus aportes a Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF. Y ahora quiero hacer una pequeña reflexión para nuestras queridas comentaristas y nuestros queridos también panelistas que acaban de exponer este estudio. Y también para nuestro público, para que en casa puedan tener un momento de cuestionamiento personal. ¿Sabían que casi el 30% de mujeres adolescentes dicen que ha recibido mensajes incómodos por internet? Querida Kiara, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué reflexión te da? ¿Qué cuestionas a partir de ello? Claro que sí, Ana Pao. La verdad que es un dato súper importante que debemos conocer nosotras, las mujeres adolescentes sobre todo, que podemos decir que en su mayoría nos ha pasado y que no deberíamos normalizar que nos manden estos mensajes tan incómodos
a través de nuestras redes sociales, del internet, y que es muy importante también conocer los riesgos de estos mensajes que pueden ser tal vez incómodos y que nos pueden resultar tal vez a partir de todo lo que está ocurriendo un poco tal vez en este contexto del estudio que nos estamos viviendo, ¿no? Y también me pareció súper importante lo que comentaba Alitú y Martín sobre que tenemos este acceso motivacional, acceso a diferentes habilidades por el internet, pero que también encontramos algunas oportunidades y riesgos en este internet y en las redes sociales. Y también es muy importante mencionar que el estudio que nos han presentado tiene datos a partir de entrevistas que se le han hecho a adolescentes, han dado sus opiniones, sus vivencias, sus propias experiencias, y nos lo han compartido de manera anónima, claramente, para poder sacar este estudio tan genial y darnos estos porcentajes tan exactos. Y también les invitamos al público para que nos puedan enviar algunos comentarios a través de las transmisiones y que nos puedan llegar algunas preguntas para nuestras panelistas, para nuestras comentaristas y quizá para alguna de nuestras compañeras o compañeros de Hiperderecho o UNICEF. Ahora les agradecemos también por la participación a Martín, a Litú y a Luisa, que nos han presentado este estudio y también el contexto del estudio. Vamos a darle pase al poderoso panel de comentaristas que está con nosotros. Vamos a dar la bienvenida primero a nuestra compañera Circe, a quien le vamos a dar el pase para que se pueda presentar y darnos sus comentarios. Bien, creo que tenemos algunos problemitas por ahí con la conexión que suele suceder a través de las transmisiones. Circe, ¿nos estás acompañando? ¿Nos escuchas? Bien, como estaba comentando, creo que Circe tiene algunos problemas de conexión que suele suceder. Tenemos un video que nos tiene preparado UNICEF, no sé si lo podemos proyectar para poder presentarlo a nuestro público que está a través de la transmisión y para que puedan informarse un poco más. Bien, Ana Pau, ¿qué te parece si en lo que van arreglando el audio del video vamos comentando un poco más sobre lo que nos ha parecido este estudio exploratorio que nos han presentado Alitú y Martín? ¿Qué tal las cifras que nos han presentado en su mayoría de que hay muchos riesgos en las redes sociales, por ejemplo, cuando tenemos el uso excesivo del internet, o la intimidación y bullying que se puede encontrar a través de estas redes sociales?
has comentado, me parece que es muy importante visibilizar este problema debido a que antes ya de por sí de la pandemia vivíamos algún tipo de violencia, discriminación o bullying, ya sea en espacios donde nos sentíamos cómodos, como el colegio, la familia. Ahora en la virtualidad es también un problema que persiste, o sea, solo ha cambiado de contexto. Entonces es importante que las adolescencias conozcan y además el mundo conozca que las adolescencias también viven estos problemas, es solo que ha cambiado de contexto. Y además, otro dato interesante que me ha dejado muy sorprendida es que las mujeres aún no se motivan, no tienen muchas motivaciones quizás por estudiar una carrera STEM. Personalmente, yo no voy a estudiar una carrera STEM, pero las carreras STEM son, me interesan mucho, son muy interesantes, muy, muy sorprendentes la forma como se desarrollan y cómo es que las mujeres tienen participación en las mismas. No sé qué te parece, Kiara, ¿a ti también te gustaría estudiar una carrera STEM? ¿O quizás tienes algún tipo de comentario respecto a este tema? Claro que sí, justo estaba viendo, tenemos un 53.92, como nos estaban comentando, que son de las mujeres adolescentes que no han considerado estudiar las carreras dentro de la rama STEM, ¿no? Y es muy importante también de que se dé a conocer esta rama, porque es, como bien sabido, nosotras las mujeres estamos ingresando a diferentes campos, en diferentes ramas, y visibilizar un poco nuestra participación es muy importante. Y también es muy importante de que se conozcan ese tipo de carreras que están dentro de la rama de STEM para que pueda tomar interés tanto las mujeres adolescentes como los varones. Y también justo estaba revisando y prestando atención a lo que nos estaban explicando Alitú y Martín, que han tenido diferentes respuestas ante las agresiones que ha habido de situaciones de acoso, intimidación y violencia. Como por ejemplo que en su mayoría el 38.64% de mujeres bloqueó a la persona que la agredió frente a un 30.29% de adolescentes hombres. Entonces esto me deja como un poco para pensar, para ver cómo es que nosotras estamos respondiendo tal vez ante un mensaje incómodo, ante unas propuestas que nos envían, entre otras situaciones que nos suelen pasar entre las mujeres y los varones también. Sí, en realidad me parece importante cómo es el tipo de respuesta, ¿no? Al final dicen que los hombres y las mujeres pues a veces nos parecemos mucho, pero en otras cosas somos totalmente diferentes. Entonces yo creo que, así como decías, el tema de la respuesta es muy diferente, al menos en porcentaje se nota la diferencia en cómo reaccionamos ante este tipo de casos donde somos victimizadas y revictimizadas, y también los varones. Pero también hay que darnos cuenta que los hombres, según el caso, estoy citando el caso, que el estudio, perdón, son los que toman estas acciones más riesgosas, son los que se lanzan, como por decir, a lo desconocido, así más rápido, tienen como este impulso. Entonces, tal vez eso quizás pueda responder un poco, no sé, sacando conclusiones entre nosotras. Recuerden también que con el público pueden ir dejando sus comentarios y reflexiones. Quizás un dato interesante que les haya gustado ahí en el live de Facebook. Y bueno, continuando, ya tenemos el video listo para ser presentado, así que vamos a darle el pase a poder ver este video para que puedan tener un poquito más de conocimientos sobre este estudio que nos está presentando UNICEF e Hiperderecho. Continuamos. Somos la especie que logró llegar a la Luna. Sin embargo, las barreras sociales que aún existen nos limitan y nos impiden desarrollarnos completamente. Las niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, nacen con talentos y capacidades en diversos ámbitos, como la ciencia y la tecnología. Sin embargo, son muy pocas las adolescentes que postulan a estas carreras, y menos las mujeres que participan en ciencia o tecnología. Esto genera desperdicio de talento y afecta nuestra economía. Pero, ¿a qué se debe que no hayan más adolescentes interesadas en ciencia?
Tener un referente estudiante de una carrera STEM a nivel nacional me hubiera servido mucho como adolescente, ya que me hubiera animado a perseguir esta carrera sin dudarlo tanto y desde una edad más temprana. Muchas veces hemos escuchado frases del tipo: las matemáticas y las ciencias son muy difíciles para las mujeres. Este tipo de opiniones y creencias influyen negativamente en las decisiones que niñas y adolescentes van a tomar respecto a su vida profesional. Y tenía miedo a fracasar, como también miedo a mis inseguridades. Las carreras STEM tienen una gran demanda laboral. Sin embargo, no hay los perfiles necesarios para cubrir esta demanda. Más Chicas Tech es un proyecto que parte de la iniciativa de UNICEF Skills for Girls y que nace con el propósito de reducir la brecha de género en STEM en el Perú a través de tres pilares: educativo, político y social. Incrementando las habilidades digitales, mejorando la empleabilidad y derribando los estereotipos en STEM. Creando nuevas medicinas para enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer, ya que muchas personas lo necesitan y tampoco pueden acceder a un tratamiento debido a sus altos costos. Me gustaría hacerlo más económico para que se beneficien las personas que en verdad lo necesitan. Queremos que nuestro país crezca, que mejore. Todos podemos cumplir nuestros sueños. Recordemos que es derecho de todas las mujeres el desarrollo de sus capacidades en el ámbito que deseen, y que la ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. No permitamos que las niñas sigan desperdiciando su talento. Únete y ayúdalas a seguir desarrollándose. Querido público, aquí hemos presentado el video sobre justo con lo que estábamos comentando con Kiara, que era de las carreras STEM, cómo es que nosotras como adolescentes y las mujeres en general no hemos tenido quizás un impulso por querer estudiar este tipo de carreras, como han dicho en el video, quizás porque no hemos tenido algún referente o porque las mujeres no se han visto visibilizadas a través de la historia, en la ciencia, en las matemáticas, quizás siendo partícipes de este tipo de ámbitos. Así que, no sé, Kiara, ¿qué te pareció el video? ¿Qué te pareció el tema de cómo es que las mismas adolescentes nos dicen que les hubiese gustado tener algún tipo de referente, quizás algún tipo de motivación para poder estudiar esta carrera y tener más conocimiento sobre ello a edad temprana? Porque, o sea, al final sí lo estudiaron, pero les hubiese gustado tener más conocimiento al inicio. No sé, ¿qué te parece? Por supuesto, Ana Pau, justo estaba interesada en ver el video y nos habla un poco más de estas desigualdades que se han seguido evidenciando en este contexto, más sobre todo en la pandemia, y han ido resaltando las brechas que existen entre los varones y las mujeres sobre diferentes estereotipos que pueden influir en nosotras las niñas, en las mujeres adolescentes, que, como dicen, ¿no? No hemos tenido un referente quizá en el tipo de carrera de STEM para que nosotras podamos quizá interesarnos un poquito más, conocer sobre el tema, saber qué carreras están. Quizá también hemos tenido en la mente un poco más sobre el estereotipo de que las matemáticas son un poco más complicadas para las mujeres y tenemos que desaprender, como nosotras decimos, y volver a aprender de que nosotras somos capaces y tenemos diferentes habilidades para poder entrar a diferentes ámbitos. Y ya como nos mencionaba el video, que es muy importante que lo demostremos, que sigamos avanzando como mujeres, adolescentes, como niñas en este contexto y sigamos valorando sobre todo nuestras distintas habilidades como personas y como mujeres. Y ahora tenemos a una comentarista, ella es de Carabillo, y nos vamos a presentar a Ana Valeria, que va a pasar a comentarnos un poco más sobre su tema, y nos va a presentar. Te damos el pase, Ana Valeria.
Bueno, lo que esperamos a que Ana Valeria se pueda conectar y nos pueda explicar un poco más sobre su tema. La vamos presentando. Ella es de Caraballo, es representante del CONA. En esta oportunidad ella nos va a presentar sobre el acceso a dispositivos y conectividad, que es muy importante en este contexto, sobre todo porque hemos estado en clases virtuales, hemos estado quizá conociendo un poco más el contexto virtual y hemos tenido brechas muy visibilizadas en esta oportunidad. Y quizá alguno de nosotras ha tenido que compartir un dispositivo, ha tenido dificultades con el internet, así como lo podemos tener todos y todas. Y ella nos va a explicar un poco más sobre esto. Justo ahí la tenemos. Ana Valeria, estamos contigo para que nos puedas explicar sobre tu tema. Buenos días, mi nombre es Ana Valeria. Levanta un poquito la mano, Ana Valeria, que no veo. Soy de Caraballo, representante del CONA, tengo 16 años. En cuanto a la brecha digital, se ve la conectividad en los lugares donde los jóvenes, donde yo vivo, es bastante difícil la conectividad en las zonas alejadas, ¿no? Entonces se ve mucho más la brecha entre los hombres y las mujeres en el uso de los dispositivos. Se dificultó mucho, por ejemplo, desarrollar las tareas de las clases. Y también, por ejemplo, la conectividad, poner a un celular datos, no agarra la señal en las zonas más alejadas. En todos estos años eso ha sido un tema bastante difícil, ¿no? También lo otro, entre los colegios, para los padres, ¿no? El no poder adquirir los dispositivos para sus hijos debido a sus bajos recursos económicos, hizo de que los chicos no podrían tener acceso a una educación adecuada. Bueno, la zona de Caraballo es muy grande y es por ello de que se hizo muy difícil la conectividad para los jóvenes poder estudiar. Y de todas maneras la economía hace que no puedan tener acceso a los dispositivos o los padres no puedan comprarle una laptop, una tablet, unos dispositivos para que ellos puedan entrar a clases. Más sobre todo se ve muy claro el no tener los medios necesarios para adquirir, tener internet, pagar un internet o comprar dispositivos. En las zonas rurales se mostraron bastante esas dificultades, el acceso a la internet, la señal, que se hizo bastante difícil para los estudiantes de la zona donde vivo. Conozco muchísimos amigos sordos, entre oyentes también, que también contaban lo mismo, que es muy difícil tener un internet en casa, poder pagar una línea de internet. Y entonces al tener una señal también muy baja en los lugares, se le hace difícil también para los chicos que escuchaban poder saber qué habla, porque se entrecorta, al no tener conectividad se entrecorta las conversaciones y todo eso ha agrandado y se hizo muy difícil. También debido a que muchos padres también salen a trabajar y entonces se llevan los dispositivos y se quedan los chicos
sus hijos sin tener los dispositivos para poder entrar a clase y hacer los trabajos, ¿no? Y sobre todo en la zona, los padres mucho, o los chicos mucho más, no tienen un pago de un internet, sino es el pago, ponen crédito a celulares donde hace de que trabajen con datos y eso pues se termina muy pronto y de ahí ya no tienen acceso a poder entrar a clases. Y eso se demuestra que hay pues, es demasiada pobreza en los lugares más alejados, entonces eso hace de que los chicos no se les dificulte poder tener accesibilidad. La pobreza repercute mucho más en las zonas alejadas, en los modelos, los medios para poder adquirirlo. Eso es lo que se ve mucho más en las zonas alejadas. Sobre todo en los cerros, ¿no? En los cerros, en las zonas altas de Caraballo, se ve mucho más las dificultades en que los chicos puedan tener los dispositivos o tener un celular, aparte de que la poca predisposición de que los padres también busquen la manera, porque el trabajo y hasta que suban a los cerros donde viven, también eso hace de que la vida se les hace un poco más difícil y donde piensen menos en tener que comprar un dispositivo y más bien piensan en trabajar y cómo es solventar para dar los alimentos a sus hijos más que pensar en adquirir un dispositivo. Eso es lo que pasó todo en el tiempo de la pandemia y que sigue pasando todavía. Los medios económicos en la mayoría de todos los estudiantes de esas zonas alejadas es que ha repercutido para no poder tener acceso a la internet ni a los dispositivos, comprar, poder adquirir los dispositivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Valeria, por tu comentario y también por contarnos un poco más de las experiencias que estás viviendo desde ti misma y con tus compañeras y compañeros de tus alrededores. Ahora le vamos a dar el pase a Circe para que nos pueda presentar su tema, que es la conectividad y asequibilidad. Estamos contigo, Circe. No está nuestra compañera Circe. ¿Qué te parece, Ana Pao, si seguimos presentando a nuestra siguiente comentarista para que nos pueda presentar un poco más sobre su tema? Perfecto, no hay problema. Entonces pasamos a la siguiente comentarista, que sería María Salomé. María Salomé, si estás por ahí, por favor, puedes prender tu cámara y prender tu audio para poder que te puedas presentar y te dejamos el espacio para que presentes también tus ideas. Buenas tardes con todas y todos. Me llamo María Salomé Levaquispe. Soy de Madre de Dios, tengo 13 años. Represento a la organización Jóvenes Adolescentes Reporteros de Madre de Dios. Bueno, sí, efectivamente, en la pandemia hubo muchas brechas y dificultades. Y una de ellas fue el acceso a un dispositivo electrónico, que es uno de los factores que afectó a la educación de muchos y muchas adolescentes, sobre todo en las comunidades rurales y pueblos originarios. Madre de Dios no ha sido ajeno a ello, ya que muchos de nosotros no enviábamos evidencias, no ingresábamos a clases virtuales por esta razón. Muchos y muchos adolescentes tuvimos que ir a trabajar para conseguir un dispositivo electrónico. Como también había muchos adolescentes que han trabajado y estudiado al mismo tiempo. Bueno, también los riesgos nos azota cada día más.
Bueno, los riesgos virtuales siempre existen y están al acecho. Por eso es importante informarnos más sobre él y conocerlos y saber cómo afrontarlos. Muchos y muchos adolescentes hemos sido víctimas de estos y también ponemos nuestra confianza en las redes sociales y aceptamos a personas extrañas con el fin de conocerlos, pero no sabemos si tienen una buena intención con nosotros. Pasando el tiempo, nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, como también a nuestra familia y a nuestra tranquilidad. Y nosotros, los adolescentes, podemos ser víctimas del ciberbullying, acosos, chantajes, estafas, y también podemos sufrir cambios en nuestra salud mental y social, ya que muchos adolescentes en esta pandemia se dedicaron más a los videojuegos, a ingresar a las redes sociales, pero dejaron atrás salir un rato a pasear, a hablar con sus amigos. Más se dedican a los videojuegos, a las redes sociales. Bueno, y también lo que me impactó es que el 10% de mujeres más de mujeres tenemos un dispositivo propio, con la cual más se ve que los varones tienen un dispositivo propio, ya que ellos piensan que no deben que ser supervisados porque son menos víctimas de esto. Pero en realidad todos estamos aquí, estamos acá, estamos en riesgo todos en general, ya que hay personas malas que nos quieren lastimar, tanto físico, ya que nos pueden secuestrar y sacar unas citas con nosotros cuando no los conocemos. Y también las mujeres somos más controladas al internet, ya que nuestras madres y profesoras piensan que somos más víctimas de eso, por la cual muchas mujeres utilizan el internet solamente para estudiar y no para distraerse, como algunos varones hacen para distraerse o para agarrar como distracción y así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Salomé, por tu presentación y por puntos tan importantes que has tocado. Así que muchísimas gracias por todo tu aporte. Entonces, procedemos a dar pase a María Ángel. María Ángel, si estás por ahí también, de la misma manera, puedes prender tu audio y tu micro para que puedas presentarte y puedas también presentar tus ideas y tus aportes a este increíble evento. Te damos el pase, María Ángel. Hola, buenos días. Mi nombre es María Ángel. Soy representante del Círculo Power, un colectivo de Lima Norte, y voy a compartirles sobre los riesgos y violencia que se presentan en los espacios virtuales hacia las adolescentes. Mayormente, hombres desconocidos son quienes agreden más a las mujeres adolescentes. En un 32% respondieron que han sido contactadas de forma intimidante por un hombre desconocido. A pesar de que nosotros somos quienes ponemos más esfuerzo en cuidar nuestra privacidad, somos quienes más agresión recibimos. Esto se refiere a que al que un hombre nos diga, una persona desconocida nos diga cosas, halagos, ¿no? Mayormente las mujeres los bloqueamos, ¿no? Y le contamos a una persona mayor. Entonces, las habilidades de prevención y seguridad digital también deberían tomar en cuenta de que tiene que haber una educación sobre
la ciudadanía digital. No solamente las mujeres debemos cuidarnos, sino que las personas, en su mayoría hombres, tienen que aprender a no agredir. Una idea sería de que en los colegios se dé sobre el cuidado o prevención de la violencia, ya que siempre pasa, ¿no? O sea, mayormente en esta pandemia los adolescentes nos hemos como reflejado a las redes sociales, ¿no? Ya que para entrar a clases tiene que ser por internet, investigar cosas o simplemente distraernos, ¿no? Divertirnos un rato. Entonces, las personas malas se aprovechan de eso, ¿no? Tal vez de la libertad que nos dan nuestros padres a tener redes sociales, se aprovechan de esa libertad y hacen cosas malas y hieren a las adolescentes, pero no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Hombres también tienen ese riesgo, ¿no? A ser halagados de una forma violenta, que no debería ser así. Gracias. Muchas gracias, María Ángel. Qué buenos aportes que nos has dado. Y ahora ya tenemos con nosotras a nuestra compañera Circe para que nos pueda comentar un poco más sobre su tema. Estamos contigo, Circe, para que nos puedas comentar un poco más. Ya, bueno. Hola, buenos días a todos. Yo soy Circe Cristel Lozano Rioja. Soy la región Loreto, representante de preadolescente de Loreto, 16 años. En esta mañana voy a presentar lo que es acerca sobre la conectividad y accesibilidad, asequibilidad. Es un gusto para mí estar presente en este día acerca sobre dar a conocer sobre lo que uno piensa acerca sobre las dificultades que uno como adolescente ha pasado durante esta pandemia y seguimos viviendo seguimos viviendo estas problemáticas que uno como adolescente está enfrentando día a día, ¿no? De acuerdo a los últimos acontecimientos ocurridos, como sabrán, ocurridos a nivel mundial, desde el último periódico del 2019, nos hemos visto en la necesidad de encontrar y mantener formas de comunicación no presencial de manera se hizo imprescindible en cada hogar el tener que contar con un medio digital para la comunicación con el exterior. Además, en nuestro país, inicio del 2020, como sabrán, nos hemos visto enfrentados a una realidad en donde la mayoría de los hogares no contaban con un medio de acceso digital, de encontrarnos solo con acerca sobre las investigaciones, con el 48% de la población con acceso a la misma, de acuerdo a la fuente de INEI. Además, acerca sobre el estudio exploratorio de hiperderecho, el 25.8% de mujeres hombres tuvieron que prestarse un celular para acceder a clases durante la pandemia. Es una cifra muy alta, más de uno en cuatro mujeres que han tenido que pasar por esta situación. Además, el 15% de adolescentes no tienen los medios económicos para poder tener dispositivos en sus hogares, mejor dicho, ¿no? Y además, la pandemia hizo que muchas familias no pudieran comprar dispositivos para que los menores accedan en clase. Es una realidad que muchos padres de familia no tuvieron los recursos para poder comprar un dispositivo para que sus hijos pudieran seguir con su educación. Además, todo lo antes escrito
expuesto cara a cara a la población en general y en particular a nuestras autoridades, ya que se vienen en la obligación de implementar sistemas de conectividad en lugares remotos, así como en dotar equipos digitales a todos aquellos niños y niñas y adolescentes que por ser de bajos recursos económicos carecían de ellos. Si bien es cierto, nos tuvimos que enfrentar a retos que poco a poco fuimos superando, ¿no? Como tener que aprender a manejar de forma continua una laptop o un celular, ¿no? Es una realidad que muchos adolescentes han tenido que enfrentar esta situación, ya que la mayoría no tiene conocimientos de una máquina y tampoco de un dispositivo, ¿no? Durante estas clases han tenido y tuvieron que aprender y poder acceder a muchas herramientas tecnológicas para que ellos pudieran seguir con su educación. De tal forma, también ellos... Querido público y querido panel de comentaristas, lamentablemente estamos teniendo problemas de conexión y bueno, precisamente esa es una de las barreras que aún tenemos que cerrar, que abolir en todo este mundo, en esta sociedad, ya que recuerden que nuestra compañera se conecta desde Loreto. Así que podemos continuar mientras su conexión se va estabilizando. Podemos hablar un poquito sobre los comentarios que nos han dejado en Facebook, querida Kiara. Uno de estos comentarios es, a veces no sabemos distinguir entre un halago y una frase dirigida a una morbosidad. Es por eso que no debemos permitir que ningún hombre se dirija hacia nosotros con frases o palabras que nos puedan hacer sentir mal. ¿Qué opinas de este comentario, Kiara? ¿Qué te hace pensar? Como, quizás que es alguna forma de violencia de la que está ejerciendo, en este caso se está recalcando en este comentario. ¿Qué te parece? Claro que sí. En primer lugar, le agradecemos a la persona que ha hecho este comentario a través de la transmisión. Es muy importante este aporte que nos ha hecho. Recordar que este tipo de frases o mensajes que se reciban a nuestro interno, a nuestras redes sociales, de parte de personas desconocidas, son parte del acoso sexual virtual, ya sea que nos incomoden o que, como lo dijo ella misma, son parte de la morbosidad, ¿no? Porque no deberíamos recibir ningún tipo de mensaje sin nuestro consentimiento, y más aún si nos va a incomodar sobre algún tema, quizá alguna opinión incorrecta hacia nosotras mismas y también hacia la persona a la que le estemos enviando este mensaje, ¿no? ¿Y a ti qué te parece, Ana Pau, este comentario? Coméntanos un poco más sobre... ¿qué crees tú que si este mensaje nos llega al interno, a nuestras redes sociales, es parte de la violencia que estamos viviendo? Sí, como bien dices, es una forma de violencia, al fin y al cabo. Es una forma de violencia machista que aún persiste, lamentablemente, en esta sociedad debido a la cultura. Y yo creo que algunas formas de reacción ante esto, aparte del bloqueo y del... el reporte, si sigue constante este acoso, sería bueno denunciar, sería bueno de que las diferentes organizaciones, quizás que ahorita nuestras compañeras están representando, bueno, que estamos representando, podemos hacer algo al respecto, como informar sobre formas de denuncia, tal vez hacer algún tipo de no sé, de campaña contra el acoso, sexual, cibernético, etcétera, todos tipos de acosos que hay, porque hay un montón de formas de violencia, lamentablemente, en este mundo. Así que, si quieres, vamos pasando a otro comentario que nos han dejado por Facebook también. Recuerden al público que pueden seguir dejando sus comentarios en el live para poder compartir un poco aquí con Kiara y quizás con las panelistas. Si tienen algún comentario hacia una panelista en particular, es un tema en general, pues podemos hacerlo. Bueno, parece que está reconectada nuestra compañera Circe. Circe, si nos escuchas, puedes seguir con tu exposición y, bueno, te damos unos cuantos minutos para que puedas terminar. Bueno, como les decía, ¿no? Acerca sobre las aplicaciones que antes no habíamos
Parece que aún nuestra compañera Circe tiene problemas de conexión, así que voy a leer su siguiente comentario, Kiara, para poder seguir con las reflexiones mientras se va reconectando. Dice, es bastante difícil que los y las chicos, chicas, chiques no cuenten con un dispositivo o con saldo, o tal vez con cobertura para ingresar a las clases. Es una dificultad que bastante difícil, valga la redundancia, de solucionar, sino que se cuenta con una fianza estable. ¿Qué opinas sobre esto? Quizás nos metemos un poco más al tema económico, el tema de, como decía, por ejemplo, nuestra compañera, me parece, Ana Valeria, sobre la pobreza y cómo en lugares alejados, en donde no había conexión, la gente era bastante pobre y no puede acceder, por ejemplo, a una conexión estable, no puede acceder a sus clases o acceder a algún tipo de dispositivo para poder escuchar y aprender y sobre todo poder comunicarse. ¿Qué te parece, Kiara? Claro, estoy de acuerdo de que a veces este tipo de brechas nos hace difícil acceder a nuestros dispositivos para poder conectarnos, más que todo nosotros que somos estudiantes, a nuestras clases virtuales, o quizás así como nos está ocurriendo aquí también en la transmisión con nuestra compañera Circe, de que como ella está en Loreto, quizá en esos lugares donde ella está no tienen buena conexión a internet y eso a veces le dificulta poderse comunicar con sus compañeras, con sus compañeros y hasta quizás brindar una opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? También le agradecemos a Circe sus esfuerzos por conectarse y por brindarnos un poco más sobre su tema y ahora comentando un poco más sobre el comentario que nos ha llegado a la transmisión. Creo que sí, ¿no? Es muy importante de que haya este tipo de coberturas para que nosotros podamos acceder a nuestras clases, poder seguir reforzando los conocimientos que ya tenemos y seguir desarrollando nuestras capacidades, nuestras habilidades junto con nuestros docentes, con nuestras compañeras y compañeras, que es muy importante, ¿no? Efectivamente, querida Kiara, es muy importante tener en cuenta de que todavía existen estas brechas digitales y por esto, por este motivo es que Hiperderecho junto a UNICEF han realizado este estudio para poder visibilizar más estas brechas, que no solo es un caso, un contexto en el que se da en la adultez, sino también en las adolescencias y la niñez. Entonces me parece muy importante que este estudio que se ha realizado y justamente este evento que estamos realizando en este mismo momento, para poder seguir visibilizando y poder generar tal vez algún tipo de soluciones ante estos problemas. Entonces, continuando, vamos a presentar a Daniel Contreras, especialista en educación de UNICEF, para dar las últimas reflexiones y cerrar el evento. Te damos el pase, Daniel. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Kiara. Ha sido una mañana muy interesante, ha sido una mañana muy provocadora, por tres cosas. Uno, porque los resultados del estudio nos muestran, nos hacen evidentes desafíos, pero la propia conversación que hemos tenido, tanto el contenido, lo que ustedes, lo que Ana Valeria, María Salomé, María Ángel y Circe han señalado, pero también la condición concreta, los problemas de conectividad, refuerzan el desafío enorme que tenemos hacia adelante. Yo diría que es claro, en las palabras de ustedes, en los resultados del estudio, muchas gracias a Hiperderecho y a Litu y Martín por compartirnos hoy los resultados principales, es muy claro que estamos enfrentando varios niveles, o varios pisos de brecha de género para las adolescentes en poder ejercer plenamente una ciudadanía digital o poder vivir más plenamente en el mundo digital. Hay una primera, y esta dificultad de conexión con Circe lo demuestra claramente, que estas barreras que tienen que ver con los sectores que tienen menos conectividad, pero también, como lo señalaba Ana Valeria y María Salomé, que lo remarcaron mucho en su presentación, Circe también en sus comentarios, también hay barreras que tienen que ver con el acceso en términos de tener un dispositivo o de tener saldo, tener recursos para tener saldo. A eso se suman elementos de acceso que el propio estudio nos muestra, creo que es muy indicativo, varios de ustedes lo han reforzado, es muy indicativo que
sean las chicas las que compartan más que los chicos sus dispositivos. Eso, compartir siempre es positivo, siempre es bueno, y eso siempre hay que reconocerlo como un valor. Pero lo que está detrás no es idea de valor, es la idea de que los chicos pueden tener un porcentaje un poquito mayor, un equipo propio para cumplir adecuadamente, por ejemplo, conectarse con la escuela, y las chicas un poco menos. Y eso es una barrera adicional. Detrás de eso hay representaciones, hay ideas, hay percepciones de lo que pueden y no pueden los chicos y las chicas, y eso es un desafío enorme que hay que encarar. Pero también nos muestra, tanto el estudio como los comentarios de ustedes, las brechas que vienen ya no solo, por así decir, en la parte de la tecnología, las brechas en el uso. Vimos que hay diferencias en las habilidades. Los chicos más cercanos a habilidades que, incluso así lo decía Litu, más cercana como, o Martín, uno de los dos, no me acuerdo que lo comentó, más cercana como a los números, las chicas más cercanas a los temas de la comunicación, las chicas con más habilidades para algunos temas claves de la comunicación y del cuidado o de la protección. Pero esa diferencia implica o perpetúa o puede perpetuar brechas en términos de la ciudadanía digital. También vemos diferencias respecto del riesgo. Las chicas viviendo más experiencia de acoso, los chicos con una actitud y exposición más hacia el riesgo, y ahí hay un desafío que trabajar. Y también en términos de la autonomía, parece que era como un comportamiento más autónomo de los chicos y más autónomo de las chicas. Las chicas con más claridad o con más disposición a compartir sus problemas con otros y a buscar soluciones. Y creo que eso también es una cosa interesante que nos muestra el estudio. El estudio no solo nos muestra las brechas en términos de diferencias y separaciones, sino también en términos de diferencias que pueden tener elementos muy poderosos que desde la perspectiva de reforzar o empoderar el acceso digital a la ciudadanía digital de las chicas, también es una contribución enorme. No es solo como cubrir lo que falta, también las chicas tienen más habilidades para manejarse en las redes, para bloquear, en el sentido, ciertas ideas de cómo cuidarse, para compartir sus preocupaciones con otros. Y en los comentarios ustedes fueron también muy insistentes, pues se marcó mucho una clave muy relevante que tiene que ver con el rol o la posición que deben, o que debemos, jugar los adultos en este entorno. El rol que juegan los docentes, el rol que juega el profesor de la escuela, pero también la comunidad, las familias, otros adultos, compartiendo oportunidades de manera igualitaria, no reproduciendo estereotipos de género. Esto siempre es un desafío enorme, no es un desafío tan fácil. Es fácil decir, pero no es tan fácil porque la palabra estereotipo es un poco difícil, pero es relativamente fácil decir no tengamos estereotipos de género, pero trabajar en términos de las expectativas, trabajar en términos de repartir igualitariamente las oportunidades, creo que es un desafío enorme. Valga el dato que les pudimos mostrar respecto de las chicas compartiendo más el dispositivo. Y eso también detrás tiene el estereotipo de, bueno, las chicas pueden pegarse, son más amargadas, todas esas cosas que a veces lo revestimos de valores positivos, pero que en la práctica implica menos acceso. Creo que el estudio y los comentarios que ustedes han hecho nos refuerza en algo que comentaba Luisa al comienzo de esta sesión, el compromiso que tenemos desde el MINSEF en contribuir decididamente a que el entorno digital, un entorno en el que hemos estado prácticamente viviendo los últimos dos años, como lo han comentado varios durante esta mañana, a que el entorno digital no sea un espacio de discriminación, no sea un espacio donde las brechas de género, donde las chicas tengan un escenario, un contexto de vida más difícil, donde las diversidades no estén, sean objeto de discriminación. Y esa perspectiva vamos a trabajar. Y en esa perspectiva, para nosotros es muy importante. La evidencia que los estudios tienen, la evidencia que los estudios nos entregan, son ladrillos para construir una muralla. Pero no son todos los ladrillos. La visión, las soluciones, las ideas que todas ustedes tienen, también son claves para construir esa muralla. Y en ese sentido quiero agradecerles muchísimo la participación esta mañana, pero también
comprometer desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva en el CEPE, el que vamos a seguir cerca de ustedes, no solo difundiendo estos resultados, no solo conversando estos problemas, sino también identificando, como ya hemos hecho en los comentarios de hoy, caminos de solución en los cuales también como el CEPE nos comprometemos a trabajar. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Daniel por los comentarios que nos has hecho en esta mañana. Estamos agradecidas por el espacio, por la mesa de diálogo que nos ha presentado los resultados del estudio exploratorio sobre brechas digitales de género en población adolescente en Perú, que ha sido tan valioso aporte para nosotras porque hemos conocido diferentes porcentajes, datos que nos van a servir sobre todo para ver cómo estamos en el contexto de redes sociales, de cómo vamos con el internet y conocer un poco más sobre esta brecha, ¿no? Le vamos a agradecer al equipo de UNICEF y Hiperderecho que nos han estado acompañando detrás de todo esto, a nuestras comentaristas, Circe, Ana Valeria, María Salomé, María Ángel, muchas gracias por cada uno de sus comentarios, por darnos sus experiencias propias y de sus vivencias para podernos nutrir un poco más sobre estos temas, a Luisa Martínez, que es oficial en género de UNICEF, a Alituba Sam, Martín Jaime, Dana Dufo, que han sido parte de este estudio. Y nada más, me queda también agradecer a Ana Pau por haberme acompañado en la moderación de esta mesa de diálogo. Estamos muy contentas de haber estado aquí acompañándolos y también escuchando un poco más sobre los aportes que nos han dado el día de hoy. Y que no se me olvide también agradecerle al público que nos ha estado acompañando por la transmisión de Facebook. Gracias por los comentarios y por valiosos aportes, que valga la redundancia, que lo digo mucho. Nos ha servido para poder reflexionar y ser parte, hacerlos parte de nuestra mesa de diálogo. Así que muchas gracias, buenas vibras y les mandamos un abrazo desde acá. Gracias, cerramos el evento.